El Instituto de Defensa de los Consumidores propone que las autoridades congelen al menos los precios de unos 10 productos que integran la cesta familiar. Nosotros siempre hemos dicho que realmente aquí está subsidiado el gas licuado del petróleo, está subsidiado la gasolina, está subsidiado el transporte, tenemos el subsidio también del agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que realmente yo creo que aquí hay que congelar 10 productos de la canasta básica. Tenemos también el subsidio de la energía, que es el 25%, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que aquí hay que congelar 10 productos de la canasta básica. ¿Cuáles serían esos 10 productos de la canasta básica? Sería el arroz, los frijoles, el azúcar, el aceite. Estamos hablando del huevo. Estamos hablando de también, además del huevo, estamos hablando del frijol. Estamos hablando de la posta de res, la posta de cerdo. Esos 10 productos que se congelen. Si eso es de la comida, tiene que ser, es parte de la alimentación, de la dieta diaria. Pomares indicó que para esta semana la canasta básica aumentó 17 córdobas con 55 centavos, donde el queso fue uno de los que subió 15 córdobas, ahora pasó a costar 110 córdobas la libra. El queso pasó de 95 a 110, aumentó 15 córdobas de un solo el queso. Imagínate, y te estoy diciendo, en el mercado oriental, 110. Imagínese usted ahora en las pulperías cuánto cuesta. Ahorita en las pulperías anda por 130 una libra de queso. O sea, qué barbaridad, pues, que realmente aquí estamos hablando que hay sobreproducción de leche. Y si hay sobreproducción de leche, se tiene que sacar más queso y tiene que ser un poco más barato. Sin embargo, hay sobreproducción de leche, pero el queso está siendo más caro. Tenemos el pollo entero, pasó de 50 a 45, bajó 5 córdobas. Tenemos la posta de res, de 110 pasó a 120, aumentó 10 córdobas. Y la posta de cerdo de 90 pasó a 95, aumentó 5 córdobas más. Y las papas que estaban en 35 córdobas, que estaban caras, pasaron a 30 córdobas, bajó 5 córdobas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que realmente los productos, por ejemplo, en este caso los perecederos, tienen que bajar aún más. Noticias 12, Darlene Téllez.